Tres minutos sobre las 11 de la mañana y comenzamos ya en Radio Buñol con el espacio Música de Bandas, dedicado, como siempre, a las bandas de música de nuestro pueblo. Hoy es el turno de la Armónica de Buñol y ya tenemos preparados a los compañeras y compañero al otro lado. Vamos a saludarles. Compañeros, buenos días. Buenos días, Raúl. Muy buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días. Crack, eres un crack. Todo vuestro cuando queráis. Buenos días. Amigos y amigas de Radio Buñol, siempre cerca de ti. Aquí comenzamos un nuevo programa de El Litro en la Onda, programa en donde hablaremos de nuestro querido Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol, en donde os daremos a conocer las novedades, proyectos, actuaciones, recalaremos en las personas que forman esta gran sociedad musical. Litrearemos, que es el verbo que más me gusta. Vamos a litrear. Buenos días, compañero y compañera y demás radioyentes de las ondas de la comarca de La Olla de Buñol. Es un placer presentar el primer programa radiofónico del Litro en la Onda de este año 2022. Y no podía ser de otra manera que ofreciéndoos la mejor actualidad litrera. Pues este es el repaso que vamos a hacer hoy. El menú viene de la siguiente forma. Primero, el noticiario litrero, donde os explicaremos y recordaremos todas las actividades pasadas del año anterior y pendientes de nuestro centro musical. La cantera litrera. Hoy tenemos con nosotros a Alba Tello Salvador, una fantástica clarinetista que está comenzando y seguro que tocará al cielo esta mañana. La llamada litrera. ¿Tendremos llamada litrera hoy? Pues no lo sé, será una sorpresa, no será, dependerá de la cobertura de la zona de Radio Buñol. ¿Qué pasará? ¿El castillo lo tapará? Bueno, después tendremos también el sorteo del CD del Mano a Mano del año 2018. Tenéis que llamarnos y comentarnos algo que os llene el corazón azul litrero que tenéis y obtendréis un DVD gratis. Eso podéis hacerlo en el 96-250-4508. Venga, vamos, litreros y litreras, llamad, animaros y contarnos algo sobre vosotros. Muy bien, Raquel. Muy bien, Juan. Buenos días, Alba, cariño. Hola, buenos días. Aquí estamos en el Litro en la Onda y me estoy ahogando. Voy a contaros un poco del noticiario litrero, de nuestras noticias. Como recordaréis, se tuvieron que suspender los conciertos de Año Nuevo por culpa de esta larguísima pandemia. Pero como ya dice el refrán, hasta San Antón aguinaldo son. Y nosotros los litreros vamos a trasladar este refrán hasta los carnavales. Os anunciamos aquí en primicia que el concierto suspendido de Año Nuevo se celebrará el sábado 26 de febrero a las 7:30 de la tarde. Si el COVID lo permite, claro, pero sí que será. Esperemos que esta sexta ola haya pasado y ya tenemos ganas de ver a la banda sinfónica en nuestro maravilloso escenario del Palacio de la Música. También vamos a estrenar traje nuevo. Sí, sí, traje nuevo. Me consta que Juan, a mi derecha, Juan el Gato, el Fuentes, y Alba, nuestra querida invitada, ya lo tienen. Entonces luego les preguntaremos cómo les va. Ya veréis qué chulos son. La dinámica para conseguir este traje es la siguiente. Ahora mismo lo vamos a explicar. Como sabéis, el Litro tiene compromisos importantes durante este verano que requieren la indumentaria de traje, como por ejemplo el mano a mano. Por ello, atendiendo a la antigua reclamación por la incomodidad de vestir el traje actual, pongo yo un paréntesis, que es una manta morellana, cierro paréntesis, durante los meses de verano se ha actualizado el traje para tratar de reducir estas molestias. El nuevo traje de músico se ha confeccionado con un tejido 98% poliéster más 2% spandex, que se caracteriza por su poco peso, su frescura y caída, y aparte es inarrugable, podemos viajar con él puesto y no pasa nada. Y se adapta a la exigencia del movimiento del músico. Se mantiene el color azul marino, la disposición de los escudos y botones personalizados. Se cambia el cierre de la chaqueta, recto en lugar de cruzado, para hacer el traje más ligero y cómodo, aunque manteniendo la imagen de sobriedad y elegancia del traje actual. Cuestiones a tener en cuenta. Músicos y músicas, atender. Madres y padres de músicos y músicas, atender. El traje tiene que encargarse con 3 meses de antelación, desde la primera prueba hasta recibirlo terminado. Es conveniente aprovechar las citas con el sastre en Buñol para evitar desplazarse a la tienda individualmente, porque la tienda se encuentra en Játiva. La sociedad sufraga el 50% del coste del traje. Promoción cambio de traje. Para aquellos músicos que encarguen el traje antes de mayo de 2022, la aportación del músico será del 40%, un 10% de descuento, perfecto.
Así que músicos, venga, va, antes de mayo. La primera cita con el sastre es el próximo domingo 17 a las 10 y media en el ensayo Manuel Vila, en el salón de ensayos Manuel Vila. Un besico para Manolo Vila. La primera cita, perdón, que me he liado, me he trabucado, fue el 17 de octubre. Por eso ya hay músicos que ya lo tienen y pueden dar fe de que es más fresco y que no se arruga. Y no se arruga y es una maravilla. Estad atentos, en los próximos meses habrá otras citas con el sastre en el litro, aprovechando las vacaciones de Navidad y también las vacaciones de Pascua. Hasta ahora se han encargado más de 50 trajes y esperamos que muchos músicos aprovechen la promoción para tener el traje nuevo para este verano. Juan y Alba, como ya os he dicho, lo tienen y entonces luego nos contáis qué magníficamente va. Y ahora Raquel nos va a contar más cosas del noticiario litrero. Pues sí, Mila, como tú bien has comentado... De las bandas juveniles y demás. Exacto. Cuéntanos. Pues debido a esta situación de pandemia... por parte de la Escuela Manuel Carrascosa ha sido un acto responsable y de sentido común, claro, suspender los ensayos que estaban previstos los miércoles por la banda juvenil, que está dirigida por Pedro Criado. Pues se ha comentado y se ha hecho así extensivo a los padres de los alumnos que ese ensayo habitual quedará suspendido debido a la situación de pandemia, pero que los educandos podrán recoger en las dependencias de la escuela o a través de los profesores de aula las partituras para ir ensayando y no perder el hábito ni la costumbre, y así pues ir preparando pues el siguiente concierto de la banda. Asimismo, aprovecho también para comentar en este espacio de actualidad litrera que el pasado 19 de diciembre, desde la Escuela Manuel Carrascosa también se ofreció un concierto por parte de la Escuela de Rock para cerrar el ciclo de Otoño de Pinceladas. Esta nueva disciplina de rock, que también está teniendo mucho éxito dentro de la escuela, ha sido capaz de conformar hasta dos grupos de rock por gente adolescente y algunos muy pequeños, prepúberes. Sí, sí. Entonces serían el grupo Blue Ace y el grupo Black Swan, que está pendiente de hacer con ellos una entrevista, de planificarnos, de ver a ver qué día puede ser, y que subieran aquí también pues con sus guitarras. Con sus guitarras y con sus bajos. Exacto, y que nos contaran. Así y con que... la caja, porque toda... Entonces ese día abriremos básicamente los balcones del castillo. Lo haremos en la sala de televisión. Sí. Buñol. Tendrá que ser algo así un poco. A ver si no. Sí, mira, ¿ves? Van surgiendo ideas. Esto es claro. Tormenta de ideas. Uh-huh. Bueno, Juan, dinos. Pues nada, vamos a comenzar con la entrevista con nuestra magnífica invitada Alba Tello Salvador. Alba, cuéntanos cosas. Dinos cuándo naciste, los estudios que cursas, por qué te especializas en el clarinete. Vale, Juan, hola. bueno, yo soy Alba, como ha dicho Juan, nací el 13 de diciembre del 2000 y tengo ahora 21 años y pues desde pequeña he sabido que mi instrumento era el clarinete porque básicamente me he rodeado de ellos. Mi padre y mi tío... Es lo que tenías en casa. Sí, sí. Mi padre y mi tío son clarinetistas profesionales y ya incluso en el vientre de mi madre ya me ponían música clásica para que escuchase. Entonces claro que sí. Ya nací música, nací litrera y con el clarinete prácticamente en la boca ya. Siempre me ha gustado el sonido del clarinete, lo noto muy especial, aterciopelado, oscuro y me gusta mucho, me identifico mucho con él como otra parte de mí. Y bueno, los estudios los inicié en la Escuela de Música Manuel Carrascosa, en el Litro, con mi tío de profesor y con Santiago Ruiz. Y nada, luego accedí al Conservatorio Profesional San Rafael de Buñol. Estuve 6 años con el profesor Juan Carlos y luego al salir pues no estaba del todo preparada para el superior, así que me tomé un año para prepararme las pruebas, porque la verdad es que es muy diferente el conservatorio y luego el mundo exterior. ¿Te crees bastante, que a lo mejor bastante, eres una de las mejores, lo que sea, de que tocas muy bien en el conservatorio, porque ahí ese nivel,
pero luego sales y ves que, hay mucho más nivel. Fuera. Sí, hay muchísimo más nivel. Claro. Y te tienes que preparar muy bien. Y nada, estuve un año preparándome y pues con ayuda de mi padre, con también otro amigo de mi padre, yendo a cursillos para, pues, para hacerme conocer. Sí, ampliando todos los estudios. Sí. Mejorando la técnica también. Sí, sí, todo. Seguridad a mí misma, técnica, todo. Uh-huh. Y nada, y hice las tres pruebas de acceso en Valencia, Castellón y Alicante. Aprobé en todas, pero entré en Alicante. Estuve 2 años allí con el profesor Rafa Albert, que pues un gran profesor, la verdad. Adquirí más técnica, mejor sonido, más seguridad a mí misma, pero al estar lejos de casa y yo también querer un poco más de nivel, pues vi que había un conservatorio en Valencia privado que se llama la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento, SMAR, en la Eliana. Y pues quise seguir ahí mis estudios y así que ahora estoy en tercero de superior allí y muy contenta porque estoy con Vicente Alberola, uno de los mejores clarinetistas que hay en España, yo creo, bueno, para mí el mejor, la verdad, nada, estoy súper contenta allí y nada, a seguir allí. ¡Ay, qué bonita! Pues sí, la verdad es que sí, estamos, Alba, es que estamos encantados de tenerte aquí porque... Claro, eres tan joven, con esa decisión, con ese carácter que tienes y con esa actitud para, pues eso, para afrontar un poco y labrarte esa trayectoria profesional, que es encantador escucharte, la verdad. Ese brillito que vas sacando en los ojos conforme vas contando, cómo vas mejorando, lo que, las influencias que vas recibiendo de un aprendizaje y de otro y de la mano de quien te acompaña, la verdad es que es muy gratificante. Estamos, ayer, vamos. Mientras preparábamos el programa, Raquel dijo, por WhatsApp, hablábamos por WhatsApp, Raquel dijo... Nos tendrán bobados. Y yo ahora me estaba acordando, digo, pero si es que, esta chiquilla... Bueno, sí, sigue, sí, Raquel, sí. Que es que de verdad... Es mucha calidad. La emoción nos, sí, nos embarga. Sí, es verdad. Es que es muy natural y ella para contarlo. Y la verdad es que es muy importante también ofrecer este espacio y que hayas venido tú a transmitirlo. Porque después de que inicias los estudios, que yo he coincidido contigo, entramos en banda junta, cuéntanos un poco cómo fue todo aquello. Pues la verdad es que verte aquí hoy, es, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Un poco sí, nos hemos ido... Bueno, bonito. Lo primero, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, bueno. Y nada, a ver, el Litro siempre ha sido como mi segunda casa, mi segunda familia. Yo estoy encantada siempre de ir a tocar a los ensayos. Hay gente que le tienen que obligar a ir a los ensayos. Yo no soy de esas, la verdad. A mí siempre me ha gustado ir, rodearme de ese buen ambiente litrero y que no es cualquier banda de pueblo. Es una de las mejores bandas del mundo. Te rodeas... ¡Olé! Sí, sí, es verdad. Y te rodeas de profesionales y tocas tan buen repertorio que pues yo estoy encantada, la verdad. Y ahora más, bueno, cuando entré yo en el 2012 y claro, entras con 11 años y te viene todo un poco grande porque pasar de la juvenil a la banda grande, pues es un paso grande, la verdad. Sí, de ahora los que van a entrar lo notarán. Dale, dale algún consejo a los que van a entrar. Es. Pues tocar lo que puedas. Callarse cuando... Y rodearte de nosotros, porque siempre estamos intentando, bueno, yo al menos, a mi cuerda de clarinetes ahora entra, por ejemplo, Ada, y eso, y estamos pues, ayudando, intentando que se sienta cómoda, porque es. Queremos que sigan. Eso, ahí está. Y nada, a ver, cuando entras, pues tocas lo que puedes, y eso, te viene grande. Yo entré con Fran de Best. Sí. Me vi repertorios súper grandes y claro, con 11 años no tengo aún la técnica y seguridad que necesito. Pero ahora, pues después ya de ¿cuántos son? 9 mano a mano, creo. Sí. y de haber pasado ya pues con Fran, David Fiuza, mi tío y un montón de invitados también, pues ahora estoy de solista y es como... No me lo creo. Claro, claro. Pues créetelo. Empezar desde cero ahí y tal, y después ya acabar así, pues la verdad que es muy bonito. Y más, pues cuando estuve con mi tío de director y de solista, fue pues uno de los mejores momentos, la verdad. Claro, eso fue muy especial también, por lo que estás comentando, la trayectoria que tienes, donde te crías, en el seno de la familia en la que estás.
Y luego, pues bueno, el proceso que tú vas teniendo como músico y como persona, y compaginarlo todo. Y luego, pues claro, llegar a ser dirigida por tu tío, pues eso tiene una gran especial sensibilidad, ¿no? También sí, ahí. Sí, sí. Pues Alba también, para que los músicos que entran también lo sepan, que no solo es ensayar y trabajar y dejarse influencia, que también viajamos, ¿verdad? Sí, también viajamos. También nos curtimos a través de viajes y de contactos claro, con otras bandas. Están las cenicas, las fiestas, los viajes, sí, sí, o sea, eso es lo mejor, ¿eh? Sí, ahí en realidad es cuando haces sociedad, cuando haces piña. Y bueno, yo he ido a Kerkrade y fuimos también a París y Disneyland y luego a Lisboa. Y bueno, increíble, la verdad, Kerkrade el mejor viaje para mí, aunque luego nos llevásemos el resultado que nos llevaron, pero da igual, yo tengo un buen recuerdo de estar allí tocando, de ver todo lo que vimos, estar en los bungalows con los amigos, luego fuimos a Disney, que me lo pasé súper bien, la verdad, como una niña pequeña. Claro. Y Lisboa también súper bien, vimos Lisboa y muy bien. Muy bien, Alba. Realmente estamos embobados escuchando, porque es que, claro, eres muy joven, pero ya se te ve que eres muy responsable, muy constante y aparte eres una oradora magnífica. Has adquirido técnica en el clarinete, pero oratoria también te han dado clase, porque vamos, qué bien te explicas. Me ha encantado, además me lo he apuntado para que no se me olvide, que no se me va a olvidar nunca. Cuando has definido el clarinete como arteciopelado y oscuro, su sonido. Es que es una maravilla. Es la mejor descripción del sonido del clarinete. A ver, estamos todos muy orgullosos de esta cantera litrera, después de oírte todavía más. Y ahora, para saber que todo lo que nos has contado es cierto, tanto trabajo, tanto estudio, tanto arte en la superación y no conformarte porque le has echado magníficos adjetivos de alabanza a todos tus profesores, pero cuando tú has visto que se te han quedado cortos, has dicho un poquito más. Es que eso, claro, nunca estar conforme y siempre querer más, la curiosidad es la que te hace crecer. Bueno, pues para demostrar que todo esto es verdad, ahora nos vas a contar que... bueno, tengo que decir a los oyentes y oyentas que Alba se ha traído su clarinete, ha ensayado aquí un poquitín, ha ensayado, a ver la nota, tenemos nuestro atril bueno, y nos va a interpretar dos magníficas obras que ella misma ha elegido. Y lo que queremos es que nos cuentes por qué has elegido esa obra, el nombre de la obra, qué recuerdos te traen, qué anécdotas, el motivo del porqué de tu elección. Pues la primera obra que voy a tocar es la sonata para clarinete y piano de Saint-Saëns. Para mí es un compositor magnífico, compositor y director también, francés. Y nada, me trae muy buenos recuerdos esta obra porque fue de las primeras que toqué en el Conservatorio Profesional con David Oliva y acompañándome al piano, y bueno, la tengo mucho aprecio también porque a mi padre y a mí nos encanta y es muy melódica y no sé, creo que es muy bonita y os gustará ahora cuando la toque. Y luego la segunda obra son las tres piezas para clarinete solo de Stravinsky. Tocaré el tercer movimiento, es el que más me gusta, la verdad, es como muy movido, un pájaro loco, yo diría, sí, y es totalmente contrastante y por eso la he traído, para que veáis los dos estilos. Muy bien, buena lección. Perfecto. Pues deleítanos con el clarinete. Como diría, al toro y a escuchar lo que... A ver, rellenar el espacio, si no, las oyentes... Sí, sí. Vamos a... Bueno, en este momento... Estáis viendo que sí. Alba se está preparando el clarinete y Raquel o Juan nos van contando cosas, porque yo me voy a poner a grabar. Pues nada, mira, ahora nos va a interpretar Alba con su clarinete, que dice que como dice, es su vida interna y externa. Sí. ¿Es verdad? Sí, ya nació claro. Con el clarinete en la mano y en la boca. Paquito. Así, y así te verán. ¿Es
Sí. Habías traído... ¿Es que está alto? Bueno. Uy. Bueno, pues nada, Alba, cuando quieras puedes interpretar. Ah, espera, hora. Que va a beber un poco de agua porque también el ambiente está un poco cargado aquí. Hace calor. Hace calor y la caña necesita estar húmeda para empezar. ¿Ha ido la compañera? Sí, ha ido Mila por agua ahora. Pues nada, mientras pues eso, vamos explicando un poco la obra que va a interpretar Alba, que seguro que nos quedaremos abobados, como nos quedamos en otro informativo que hicimos aquí con otros hombres. Con otros hombres clarinetistas y de otras especialidades. Pues claro. A ver, Alba Tello Salvador. Thank you.
¡Bravo! 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 ¡Genial! Bueno, después de escuchar esto interpretado... Tan dulce y aterciopelado. Una chica de 21 años... ¿Cómo se te queda el cuerpo, Juan? ¿Qué dirá cuando tenga 30? Sí, claro. Sí, porque seguirá con este... A ver, que me está indicando Raúl que sí que han cogido cobertura y que sí que tenemos llamada litrera. ¿Ah, sí? Siéntate un momento, Alba, y escuchamos a... que estábamos esperando. Un DVD, va, al que sea. Buenos días, dígame. Hola, buenos días. ¿Hoy? Ay, a ver, ponte los auriculares. A ver, que Alba te escuche también. Alba. ¿Quién eres? Identifícate. Buenos días. Soy el tío de la criatura. Hola, tío. José Tello Esper, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos, muy bien, muy bien. Estamos muy bien y encantados. ¿Qué nos tienes que contar? Mira a tu sobrina. Pues nada, estoy aquí embobado escuchándola. Quería decir dos o tres cositas. Primero a vosotros, que no me hagáis esto porque me dejáis en ridículo. Después, el último día... Oye, está adelantado por la izquierda, ¿eh? ¿Eh? Perdona. Que va, aún me queda para adelantarme. Y nada, y eso, pues nada, pues decirle, ella sabe lo que le digo siempre. Estoy muy contento de cómo va y sobre todo ahora se ha hecho mayor, se le nota mucho tocando, tiene un muy buena forma tocando, o sea, tiene, aparte de que le suena muy bien, pero lo mejor es que es músico, es muy músico y se mete en unos berenjenales, coge unos riesgos que es lo que le hace distinta. Y estoy súper contento, súper contento. Y lo mejor que tiene ahora es que está muy centrada, se ha hecho mayor, está muy centrada y sabe muy bien lo que quiere. Hay cosas que le cuestan más y que le cuestan más, pero ella es constante y tira para adelante y no ve impedimentos. Muy bien. No ve el peligro, nada, no ve el peligro, ¿verdad? Que estudie como siempre, claro. Cada vez más y eso, y nada, y perfecto, y todo muy bien. Ay, qué palabras más bonitas, Pepe. A ver, que la Alba te dice que por oratoria tampoco será, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que ahora Alba te contesta porque la oratoria también la tiene en matrícula de honor. Bueno. La podéis dejar solica a la chica, ¿eh? Y ya que estoy, le quería decir dos cosas también, ahora aprovechando que está Juan. Primero decirle a ella, que esto yo se lo digo siempre, y ella, que ella tiene los genes, que los genes los tiene, ¿eh? Sí. ¿Me oyes? Ahora te oímos, sí. Que se te ha ido la voz un poco. Digo que ella tiene los genes, que los tiene. Los tiene. No nos cabe duda. Seguro. Y la otra cosa que le quería decir a Juan, ahora que está ella ahí, sí, que ella, su otra pasión, aparte de la música y del litro, es que ella también es de Athletic Club. ¡Hombre! ¿Será posible? ¡Hombre! ¿Será posible? Sí. ¡Qué cara por... Y estamos muy bien, muy bien. Eso ha sido un factor decisivo para venir. Pepe, muy bien. Muy bien, Pepe. A ver lo que te dice Alba. A ver. Que les, se ha sorprendido. Sí, di algo al tío. Porque muchas gracias por llamar, tío. Y nada, que espero que te haya gustado Sensense. Ahora voy. Muy bien. Ahora voy con Stravinsky. Ahora va con ahora el berenjenal. Ahora el berenjenal. Pero bueno, bien, bien. Espero que os guste a todos. Bueno, seguro que sí. Muy bien. Muy bien, Pepe. Pues te agradecemos mucho. Un besico a todos. Y hasta luego, un saludo, Pepe. Y muchas gracias por tus palabras siempre tan sensatas. Hala, pues ya veremos mañana, andando. ¿Quieres un poco más de agua, Alba? Bien, todo, la emoción, bien. Ahora cogemos más agua. Vale, pues nada, después de esta interpretación y preciosa sorpresa de su tío, ¿sabes? Un grande clarinete y maestro del litro hasta el año pasado. Eso es. Acabamos el 2021 con él y comenzamos el 22 contigo. La familia Tello y el clarinete al poder. Y ahora, pues, a ver, dinos qué nos vas a interpretar. Eso después. No. Lo que quieras. ¿Ya? Lo que quieras.
Sí, ah, vale, vale, pues si toca. No, toco, no, 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 no. Era como ya nos has contado lo que estudias y el esfuerzo, no las contó todo antes, nos has dejado sin preguntas. No, bueno, tenemos muchas más preguntas y además estamos encantados. Tócanos el berenjenal que dice tu tío, que este del el pájaro loco. El extravés, que es un berenjenal. Vale. Hala, pues. Vale, vale, vale. Bueno, esto, el pájaro loco. El pájaro loco. Vaya. Bueno, después. Será el tercer movimiento, bueno, ¿no, Alba, el que habías elegido? Muy alegre, la verdad. Vaya. Que es así, muy juguetón, bueno, también a la vez. Muy juguetón. ¿Eh? Alegre y juguetón. Madre juguetón. Mía. ¿Qué tipo de obras prefieres, Alba? ¿Qué obras te suelen gustar? Pues, a ver, de mis favoritas son la Rapsodia de Debussy, que es impresionismo, y también Fantasía Capricho, de Julián Menéndez, tiendo a música española, la verdad me gusta mucho, Falla también. Los géneros que más yo creo que me gustan son entre romanticismo, siglo XX, y luego también me gustaría salir un poco de lo tópico, que al final siempre tocamos lo mismo en los conservatorios, que es uno de los problemas que hay, que seguimos tocando los mismos libros de técnica y las mismas obras que hace pues 100 años o más. Y no salimos de ahí. Y a mí me gustaría pues tocar un poco más de jazz, de música latina, de experimentar más esos géneros, y de España también me gustaría. Y eso, pero bueno, al final pues te mandan lo que te mandan y tienes que tocar y eso. Y tienes que aprobarlo. Sí. A ver, que nos están indicando desde control que hay otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, identifícate, por fin. Sí, padre. Ya sabemos que es el padre. Buenos días, Leandro, ya sabíamos que eras tú. ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal? Buenos días. Era ella la que no lo sabía. Cuéntanos, Leandro, estarás orgullosísimo, ¿no? Porque nosotros estamos flipando. Hombre, pues claro, mi hija, ¿qué os voy a decir? ¿Qué vas a decir, verdad? Cuéntanos, claro. lo que quieras te echamos la alfombra roja. Porque bueno, es una maravilla de chiquilla. Lo que le voy a decir es para ella. Ella lo que es demasiado responsable. Entonces, os voy a contar una anécdota que nos hizo anoche. Sabía que iba a ir anoche, sí. Sabía que iba a ir a la radio. Entonces, sí, la voy a contar para que veáis cómo es. A ver. Yo estaba haciendo la cena, ¿vale? Sí. Me hace dejar salir de la cocina, llama a su madre, a su hermano y a mí, nos pone en el comedor, se coge el atril y nos hace toca esto que ha tocado para que la escuchemos. Ah. ¿Vale? O sea, para que sepáis cómo es. Sí. Pues el ensayo le fue muy bien porque aquí le ha salido divino, ¿eh? Claro. Y tú mientras tanto con un boli vas pelando las patatas, ¿no? Y escuchando a la chica. Y nada, decirle a ella que lo que necesita es confianza. Si tienes confianza, lo tienes todo. Y ahora me alegro mucho porque va a tocar de solista en la orquesta del SMART del conservatorio, séptima de Beethoven, y eso es una experiencia muy buena. Ya tocó el otro día de segundo clarinete, pero ahora va a tocar de solista. Entonces, eso es lo que le hace falta, coger experiencia y confianza. Muy bien.
Pues si al final, tocando es cuando se consigue cara al público. El problema es eso, que casi no tocamos cara al público. Necesitamos más audiciones, más claro. salir y tocar, porque siempre estamos los músicos metidos en nuestra cueva, en nuestro estudio, y de ahí casi ni salimos, entonces nos hace falta... Claro, no es igual tocar en el cuarto... Leandro, ¿ves por qué anoche os puso de público? Porque la chiquilla necesita su público, que es normal. Sí, es demasiado responsable, ella es muy estudiosa... No, es muy responsable, sí. Pero claro, esto es lo que hay. Ya os doy el botón de muestra para que sepáis cómo es. Ahora, yo después de las palabras que ha dicho sobre lo del conservatorio de las obras que hace 100 años que se tocaban, que no ha evolucionado. El libro es el mismo, sistema. Sí. Debe fresco, yo ya me he dado cuenta ahí que ella tiene una visión más amplia de lo que son los estudios musicales. Claro. Porque, claro, de las obras de hace 100 años... siempre lo mismo, pues hay que evolucionar, ¿no? Sí, es que en historia pues hicimos un debate que pasaba esto, que es verdad, nos estudiamos para ser los mejores intérpretes, ¿vale? Y seguimos tocando lo mismo todos. Por ejemplo, los trompetas siempre están tocando Haydn. O sea, que parece que no haya otra obra. Y entonces tocan 40 veces Haydn, 40 tipos de repertorio de versiones. Sí. Pero no salen de ahí. Y es que hay mucho más. Reivindicativa. Leandro. Sí, es así. Leandro, reivindicativa. Dime. Encima. Entonces, es una joya. A ver, yo lo que quiero decir sobre eso es que ella puede estar tranquila porque ahora mismo está con el profesor es un crack. Sí. Uno de los cracks de España, sí. Vicente Alberola. Es un tío que hace giras por todo el mundo, dirigiendo y tocando, ¿vale? Entonces, estoy totalmente tranquilo porque ella, palabras de ella, dice que todo lo que dice el maestro es oro. Sí, va a misa. Yo ya le dije, Vicente, todo lo que dice va a misa. Va y misa. Es al Dios al que rezo. Perfecto. Es su Dios. Bueno, Leandro, encantador de que hayas participado en el programa para darle una sorpresa a tu hija. La sorpresa no la está dando ella a nosotros, evidentemente. Y si queréis despediros padre y hija y las últimas palabras, en este caso radiofónicas, y seguimos. Bueno, vale, nada, pues yo decir que si estás con la abuela y el chico, que también saludos para ellos. Mascarilla a los dos. Muy bien. Vale, pues nada, nos vamos a preparar la comida para cuando venga, la paellica. Preparar la paellica. Que se la hagan. Bueno, vale, pues nada, buenos grande. Días. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Pues nada, después de esta intervención del padre de Alba, Leandro de Josper, ¿qué nos quieres decir? Aparte de eso, ¿quieres decirnos algo, alguna cosa? Yo ya te he dicho que sobre lo que has comentado del conservatorio, me he quedado, claro, es verdad. A ver, es que si me empiezo a hablar de los problemas que hay en los conservatorios, no acabo. No, pero es una visión diferente. Claro, a lo mejor esas obras que se exponen tienen su nivel de dificultad, su técnica, es el nivel de exigencia que se requiere para cuando tú cursas esos estudios pedagógicamente y técnicamente. Claro. Pero sí que es cierto que a lo mejor no llegan a calar o transmitir lo que... el público también espera. Sí que transmiten, pero eso, a lo mejor estás en una audición y tocamos 40 Stravinsky o 40 Haydn, ¿vale? Entonces, al final te cansas. ¿Por qué no variedad? ¿Por qué no evolucionamos y buscamos otros estilos, otros repertorios? Claro, similares también. Y sabemos así tocar todos los estilos, porque es que eso no tocamos, bueno, un poco de barroco, yo prácticamente nada, porque no hay mucho de clarinete por ahí, clásico, romántico y siglo XX, y ya está. Pero hay más música, o sea, ya han pasado un siglo. Claro, esto es un llamamiento para todas las personas que están ahí en los conservatorios, que están preparando los currículums de estas futuras promesas de músicos profesionales, porque a ti sí que te gustaría dedicarte como músico profesional. Sí, a ver, yo, mi top es llegar a tocar en una banda o una orquesta profesional. Y luego a mí siempre me ha encantado la dirección y me gustaría, después de acabar clarinete, estudiar dirección, no sé aún dónde, si fuera o dentro de España.
Y ser directora de orquesta o de banda, pues me encantaría. Pero bueno, hasta llegar hasta ahí... Me encanta que tenga las aspiraciones, y además de directora, porque no hay muchas directoras. Ahora va saliendo alguna, pero aún está mal la cosa. Pues a lo mejor también esos son los primeros cambios que empiezan a ver si es verdad. Claro. Vamos cambiando algo. Pues Alba, a mí me consta que con la actuación que has hecho eres una mujer... una gran mujer solista, que donde te pongas, vamos, vas a triunfar porque eres constante, como te han dicho también tus seres queridos, porque eres una gran compañera de atril y eso es muy importante, yo lo he vivido contigo y eso es fundamental, tienes una calidad humana muy grande, aparte de tu constancia, de tu actitud, de tu decisión, de tu buena forma de hacer, de querer también ayudar a los demás, a la vez te estás enriqueciendo tú misma. Luego eres muy perfeccionista. Cuando te veas luego en los vídeos, la posición, la técnica, tu estilo está muy marcado. Y la verdad es que ha sido muy gratificante verte ahí en directo, pues eso, apreciar tu sonoridad, el brillo, los matices, cómo acentuabas cada nota que tocabas. Ha sido muy bonito, la verdad. Se lo dice una experta en el clarinete. Sí, dice una experta. Del aprendizaje, experta del aprendizaje. Yo la vi nacer. Muchas gracias, es verdad. Bueno, Alba, nos tienes de verdad encantados. Nos encanta que la cantera del litro venga apretando fuerte. Los cambios que vaticinas los profesionales como tú, que serán profesionales y estudiosos, y con confianza, como dice tu padre Leandro, y con responsabilidad, como dice tu tío Pepe, y con la inquietud que tú has demostrado, seguro que esos cambios se darán, porque vais a tocar muchas ramas, y entonces podréis conseguir que hayan otros libros, y que Haydn no solo existe para trompeta y hay más cosas. Son cosas que yo vengo oyendo ya mucho tiempo, porque también siempre, la cuerda de trompa no, también siempre, se quejaba siempre. De que siempre habían. Sí. No, yo al menos ahora estoy empezando a trabajar en lenguaje musical y clarinete y estoy incrementando eso. O sea, esas formas de dar clase, no las antiguas, más pues buscando la evolución y el divertimiento también de los chiquillos, que se haga más ameno. Y bueno, los buenos caminos intento, la verdad. Sí, pero bueno, aún me queda mucho por aprender. Estoy empezando mucho. Ahora en la docencia. Entonces... Pero la base es buena, ¿eh? Sí, la base es muy buena. La base es muy buena. Y el nutrirse de diferentes disciplinas es muy bueno. Y seguro que tus alumnos y alumnas agradecerán la forma de que les das. Gracias. Sí, porque no nos podemos olvidar que esto es una carrera de fondo y es muy duro. Si no se lo haces a menos a los críos, a la que te descuidas, han tirado el clarinete o cualquier otro instrumento y como tú muy bien has dicho antes... Lo que queremos es que se queden. Lo que queremos es que se queden. Entonces queremos que nos des también consejos para los nuevos músicos y músicas que entran a la banda. ¿Qué consejos les darías? ¿Cuál es que tú hoy has pasado por ahí? Eres muy joven, te falta mucho camino, desde luego, y lo vas a hacer. Te invitaremos muchas veces más aquí porque vas a conseguir muchas cosas. Pero dinos un consejo para esos niños y niñas que comienzan y que no decaigan en su empeño de tocar música. A ver, lo primero es que les guste lo que hacen. Si no les gusta, entonces más vale que no. Que plegue. Que no lo hagan, claro. Claro, normal. Porque así no hay que obligar a nadie a hacer algo, porque yo sé de madres que obligan a sus hijos a ir al solfeo y ir a los ensayos y no les gusta. Entonces, primero eso, que les guste, que le apasione, porque es que al final con el tiempo de verdad que le cogéis cariño, seguro, y porque es que no es solo tocar y hacer música, es... todo lo que tienes, demás, tienes otra familia, que es que es tu banda. Todo lo que hay alrededor de... Sí, de, sí. De, claro, y, normal. No sé, yo creo que es muy bonito que lo prueben, más que nada, y nada, hay que ser responsables, hay que estudiar mucho, pero todo merece una recompensa, ¿no? Se ve. Claro, se ve la recompensa. Después de tanto estudio, luego ves la recompensa y no tiene palabras, la verdad. La gratificación que te provoca es... Has dado muchos trucos, ¿eh? Organización, ilusión, motivación, esfuerzo, y que hay posibilidad para compaginar tu vida personal, familiar, social con la música. A ver, es difícil. Fantástico, Alba. Sí. Es difícil compaginarlo porque son muchas horas de estudio, pero siempre se puede.
Claro. Pues, si te pones, se puede. La cuando verdad. Uno quiere, se sí, puede. Cuando quiere, está claro. Bueno, Alba, estamos encantadísimos, pero la hora se nos acaba. Vamos a escuchar el danzón número 2 de Antonio Márquez, obra que tocó nuestra magnífica banda en Chicago. Para despedirnos, yo ya me despido de ti, aunque ahora haremos otra cosica, pero fuera de antena. Y ha sido un gustazo. Seguramente el año que viene te volveremos a llamar, porque seguro que habrás avanzado mucho y tendrás algo, cosas algo que bueno, explicarnos. ¿No? Y dejo a mis compañeros Juan y Raquel que también se despidan del programa, porque ya nos quedaremos con el danzón número 2. Un besico a todos. ¡Viva Litro! ¡Viva Mila! Pues nada, yo lo mismo decirte, Alba, que ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Buñol, que segura estamos de que te vas a nutrir muy bien de Vicente Alberola y de cualquier otro profesional y compañero que se ponga a tu lado, que cuando crezcas un poquillo más y tengas más confianza, pues que sabes que aquí puedes volver a venir y que nosotros nos encantaría, pues eso, darte esa dosis de confianza que vales mucho, Alba. Gracias muchas gracias, venir. Muchas gracias por todo. Os habéis pasado de los halagos y todo. No, muy bonita. No, hombre, pues mira, ya te despedimos de la onda de Buñol. ¿El litro en la onda? Y bueno, el litro y de Buñol. Y de Buñol. ¿Y qué es música? Y que tu camino sea de rosas y no de piedras. Sí, sí. Porque eso será bueno. Y nada, y despedimos ya el litro en la onda a todos los litreros, litreras y pueblo en general. Y aquí al crack de Raúl, que es un crack, pero ahora no se entera. Pero bueno, así sí, que te enteras, sí, pues sí nada. Se entera, está mirando la cabecita. Nos pones el danzón. El danzón y hasta dentro de 15 días. Muy bien. Gracias. Clásico, Alba. Hasta luego.